Bueno, Ratzalde hon guzti gaur aurkesten dugun enplegu plana, orain dela lau hilabete lortutako akordioaren ondorio zuzena dugu. Gure aleginak, iraupen luzeko langabetuak eta esperientzia gabeko gaztei zuzenduak egon behar zirela esan genuen orduan, eta horrela egiten dugu gaur. Neurri zehatz eta importanteak dituen plana da hau. Euskal gizarteak duen arazorik larriena, konpontzen saiatzen den plana, baina are gehiago irakaspen garrantzitsua ematen digun plana dugu hau. Euskadi plurala dela eta soilik desberdinen artean aurrera aterako dugula. Hori da. Sozialista gaur erakusten dugun konpromesua eta beste indar eta eragilei egiten diegun deia. Hace cuatro meses, cuando firmamos el acuerdo para construir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva, señalé que no podíamos pasar a los ciudadanos los problemas que teníamos los partidos políticos, que en una situación de crisis como la actual, la política y las instituciones debían ponerse al servicio de la ciudadanía y tratar de dar solución a sus problemas. Dije que. A pesar de agravios y desencuentros pasados, el Partido Socialista de Euskadi sabría buscar acuerdos y entendimientos cuando se tratara de defender los intereses de la ciudadanía y de la sociedad vasca. Y dije que con ese acuerdo no entregábamos ningún cheque en blanco al Gobierno vasco y que era imprescindible ofrecer soluciones y esperanza, entre otros, a los más de 160.000 desempleados y desempleadas de este país. En estos, en estos tiempos en los que miles de familias están pasándolo muy mal, los partidos políticos debemos dejar a un lado las controversias partidarias y unir esfuerzos para ayudar a la ciudadanía. Pues bien, este acuerdo que, que hemos alcanzado con, con el Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno Vasco sobre el programa Marco para Reactivación Económica y el Empleo es la traslación al papel de aquel compromiso conjunto es la consecuencia en cifras y en medidas concretas del mandato dado al Gobierno de desarrollar de manera urgente una propuesta dirigida a los parados de larga duración, a los jóvenes sin experiencia laboral, a los desempleados y desempleadas de este país. Si el acuerdo de septiembre tuvo una primera consecuencia en la reforma fiscal trasladada a los tres territorios Vascos y en la aprobación poco después de los presupuestos del Gobierno vasco para 2014, hoy lo que traemos es una respuesta concreta al problema más inmediato que tiene la, la sociedad vasca. Los más de 160.000 parados y paradas que tenemos en Euskadi, muchos de ellos jóvenes, una generación entera a la que estaríamos abandonando al abismo del desarrollo social, deben ser una llamada de alerta para todos nosotros y deben encontrar respuestas a sus necesidades. He dicho muchas veces que yo defiendo el valor de las políticas públicas, que defiendo la economía como un bien público que debe ponerse al servicio de, y a los, de los intereses de la ciudadanía y que defiendo el Gobierno como una plataforma que ofrezca futuro y esperanza a la sociedad. Y ese es el espíritu como, con el que hemos contribuido a acordar y a mejorar este plan del Gobierno. No voy ahora a desgranar los detalles. Mañana se aprobará una parte en el Consejo de Gobierno y serán sus portavoces quienes expliquen la letra pequeña del mismo, pero sí quisiera, en todo caso, destacar dos aspectos. Por un lado, la cuantía, y es que, como dijimos en su momento, la reforma fiscal aprobada hace unos meses en nuestras juntas generales, así como el Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude y otras medidas acordadas en septiembre, van a permitir que este plan esté dotado de 6.475 millones para el periodo 2014-2016. Es evidente que estamos en una crisis de origen y de consecuencias. Globales que el margen de las instituciones vascas para actuar es limitado, pero también que si todos coincidimos, al menos de palabra, en que nuestra prioridad es la recuperación económica y la creación de empleo, pues esto debe de traducirse en un esfuerzo económico visible. Y estos 6.475 millones son la muestra más clara de la capacidad de las instituciones de incidir en nuestra economía y en el empleo a través de políticas públicas decididas. Y por otro lado, quería de destacar también el destino que van a tener estos recursos, porque este acuerdo contiene medidas, primero, para, para sostener el empleo que, tenga, que tenemos, para que no se siga destruyendo empleo. Seguro, segundo, para incentivar a empresas, a emprendedores, a generar nuevos empleos. Eh, tercero, también a crear empleos de manera directa, a través de contratación directa con recursos de la propia Administración. Y, por último, políticas también para mejorar la empleabilidad de aquellas personas que están en paro y también para dar cobertura a las necesidades de estas personas que peor lo están pasando. Por eso quiero hacer especial hincapié en lo que son los planes comarcales de empleo para la contratación directa de desempleados por parte de los ayuntamientos a los que se van a destinar este mismo año ya alrededor de 16 millones de euros y que serán, como digo, para estos colectivos que están en peor situación, el de los jóvenes y el de los parados de larga duración. Esta fue una cuestión nuclear en nuestras negociaciones y creemos que debe ser uno de los ejes fundamentales de la actuación del Gobierno en esta materia. Hoy tenemos en Euskadi municipios, comarcas, cuyos índices de desempleo superan y con mucho la media del país y corremos el riesgo cada vez mayor de tener una Euskadi que avanza a dos velocidades, con zonas deprimidas totalmente apartadas de la posible recuperación general, y esto es algo que debemos de evitar sí o sí. Solo decir que, que me importa cuándo salimos de la crisis, pero también cómo. Salimos. Y desde luego no quiero que salgamos con colectivos, con zonas, con poblaciones enteras abandonadas a su suerte. El reto de la igualdad del que hablamos en otros ámbitos tiene que ser también un eje central de nuestras políticas en materia de empleo y nuestras, eh, en materia económica. Y termino. Queremos ayudar a la recuperación económica de este país y, sobre todo, queremos que esta recuperación llegue a quienes han sufrido más directamente los efectos de la crisis. Esperamos que con este plan acordado, que en parte se aprobará mañana, además de responder a las necesidades de estas personas, esto sea una pieza más en la reactivación de la economía productiva y, en el, y del consumo de, de Euskadi. Pero este plan por sí solo no es suficiente para ayudar a la economía vasca en su conjunto, nos hace falta además... Por ejemplo, también un plan industrial para modernizar nuestras empresas y ayudar a generar nuevos productos y acceder a nuevos mercados. Y el Grupo Parlamentario Socialista está trabajando, ya está hablando con el Gobierno vasco, haciendo nuestras propuestas para que a la mayor brevedad también podamos contar y anunciar un nuevo acuerdo para impulsar desde ese plan industrial a la propia economía vasca. Y es una aportación que, que, que desde las instituciones comunes se hace a la recuperación de, de este país. Pero es necesario que cada vez sean más las manos que se unan en este esfuerzo conjunto. Y me gustaría hacer una especie de llamamiento eh, al resto de instituciones, a, a los sindicatos, a los empresarios, al sector financiero, para que se sumaran a este desafío colectivo en el que nuestra sociedad y nuestro país se juega mucho en Euskadi. Tenemos una larga tradición de acuerdos, seguramente tan larga como desencuentros, y en los últimos meses hemos dado buena muestra de ambas cosas y me gustaría que este acuerdo que hemos alcanzado sirviese de inspiración para fomentar los primeros y empezar a desterrar los segundos. Han sido las malas políticas las que han abandonado a la ciudadanía a su suerte y debe ser la política bien entendida y bien gestionada la que reconduzca esta situación con medidas que defiendan nuestra economía y los intereses de la sociedad vasca. Euskadi es una sociedad plural, esta es una de sus principales singularidades y solo desde la aceptación de este principio de que somos diferentes y de que estamos obligados a entendernos podremos sacar al país adelante. Y una vez más, los socialistas vascos extendemos nuestra mano para alcanzar acuerdos, para alcanzar un acuerdo en este caso que beneficia al país, a su gente, a los que lo están pasando peor y confiamos en que no quede esto en algo anecdótico, sino que sea muestra de un compromiso futuro todavía más compartido y conjunto para este país. Bien, sí. algunas preguntas breves y solo sobre este tema. Hoy no toca <laughs> otras cosas. Eh, usted ha comentado y ha destacado en la partida para colectivos específicos como jóvenes y parados de larga duración, que asciende a 16 millones de euros. No sé si podía concretar a cuántos jóvenes y parados de larga duración se va a contratar. Eh, con este plan. Bueno, es que es una partida muy específica de contratación directa a través de los ayuntamientos. Muchas veces se suele decir que las instituciones y los gobiernos no son generadores de empleo, más allá de lo que pueden ser las ofertas públicas. Bueno, pues nosotros queremos que sí. Que en situaciones de gran dificultad, de necesidad, como la que estamos atravesando con esta crisis, los gobiernos tienen... Que dar ese paso para convertirse también en contratadores directos de colectivos que si no tendrían un riesgo de exclusión y de marginación permanente. Y por lo tanto, esto que ya el Gobierno socialista hizo en aquel más Euskadi 09, lo que queremos es trasladar también a este Gobierno para que haga. Eh, impulse políticas en este sentido y sobre todo para estos colectivos de más difícil inser inserción, jóvenes sin experiencia laboral, parados eh, de larga duración o, o parados mayores de 45 años, y especialmente también en aquellas zonas donde la situación está siendo más difícil. Eh, en aquellas zonas en las que sus índices de desempleo superan con mucho la media de la comunidad. Eh, aproximadamente con esa inversión lo que pensamos es que se puede eh, llegar a. A la contratación de unos 2.800 personas por año, posiblemente. Sí, yo quisiera preguntarle un poco por cómo se ha fragado. Fraguado todo esto. Eh, cuando ustedes recibieron eh, la, la primera propuesta, entiendo que hace pocos días, de, de lo, que va, lo que va a aprobar mañana el Gobierno, si estaban de acuerdo con ellos, si han realizado negociaciones para realizar cambios, no. ya, si bueno. son decalado, no son decalado. Y en todo caso, si, si garantizan que todos los puntos del acuerdo que ustedes firmaron en, en septiembre se van a cumplir, incluyendo esa estrategia para los es que, jóvenes eh, de que retornan. Es que en parte tú misma te has contestado, porque claro, no, no, esto no nace en, el, en el, la propuesta del Gobierno, nace en el acuerdo que rubricamos en septiembre sobre construir una Euskadi más solidaria, más competitiva, porque ahí venía buena parte, dentro de ese, ese eje que eran los planes de incentivación económica y empleo, venía contenida buena parte de lo que ahora aparece en este, en este plan. Es decir, el Gobierno traslada a su plan lo que aparecía en aquel acuerdo y estos últimos días lo que hemos hecho ha sido negociar hablar sobre algunos flecos o algunas cuestiones que podían no quedar o suficientemente claras o que parecían no, no incluidas y por lo tanto tiene origen este plan en aquel en aquel acuerdo ¿a qué punto cree que este planteamiento <laughs> sí venga va <laughs> Simplemente por, por saber si garantiza usted que todos los puntos que están en ese acuerdo están, están incluidos en, en el plan. Era lo que era la era el objetivo del Partido Socialista, que de hecho dijimos sí, sí, quiero decir que que de hecho dijimos que uno de nuestras misiones era hacer un seguimiento de aquel acuerdo para que todo se cumpliera. Y de hecho lo que hemos hecho en la negociación de este plan es que efectivamente todo lo que aparezca aparecía en aquel acuerdo esté en este plan, que como digo no aparecerá todo mañana porque va a haber diferentes fases. ¿eh? O sea, que quiero decir que no me digan mañana, pues esto no estaba, es que va a haber fases. Pero estará, esa, ese era nuestro compromiso y es nuestro compromiso también en esta negociación. Sí, el Gobierno eh, viene defendiendo que eh, este año todavía se van a destruir eh, 4.000 empleos. Eh, bueno, es una apreciación que ustedes, eh, bueno, no, no sé si sí. en cuestión o no crítico, pero eh, este, ¿este plan eh, cree que debe invertir eh, esa previsión? ¿Puede invertir esa previsión? El objetivo es invertir esa previsión, ¿no? Porque por eso decía que tiene varios contenidos. El primero es sostener el empleo que tenemos para que no se siga destruyendo. El segundo es incentivar para que empresas, emprendedores, generen nuevos empleos, para que la propia Administración también se convierta en empleadora y en generadora de empleo y para poner en marcha políticas que mejoren la empleabilidad de nuestros eh, parados. Por lo tanto, el objetivo efectivamente es ese, porque muchas veces se nos dice ya hemos tocado fondo, hay algunos datos macroeconómicos que que son ilusionantes, pero eso no se traduce en la realidad de la gente que lo está pasando mal. Nuestro objetivo con un plan como este y con otros es que una vez que toquemos fondo no nos arrastremos mucho tiempo por el fondo, sino que empecemos a salir de ahí. Y lo que queremos es que haya políticas de empleo que más allá de las previsiones de crecimiento económico que pueden ser del cero no sé qué, y que según muchos expertos eso no permitiría generar empleo, pues empecemos a aplicar políticas que incluso con ese crecimiento nos permita generar nuevos empleos. Es decir, el último dato famoso de la EPA en España, que algunos está muy contento, resulta que al final nos dice que se siguen destruyendo puestos de trabajo porque hay menos afiliados en la Seguridad Social, que eso es de verdad lo que determina. Bueno, lo que queremos es que eso eh, empiece a, eh, a tener un punto de inflexión para, para dejar de destruir el empleo y empezar a generarlo. Sí, yo, por matizar la pregunta del programa específico para parados y jóvenes, ¿qué tipo de contrataciones van a ser? Porque uno de los problemas de esos planes es que son contrataciones muy temporales y que, cuando se agotan, abocan a esas personas. Bueno, pero, no va, va, bueno, pero van a ser planes continuados en el tiempo, ¿no? Y lo que queremos es, sobre todo, que, que eso genere dinámicas para que eh, haya empleos más estables. Una de las preocupaciones de, del Partido Socialista también en la situación actual es eh, que incluso en ese empleo nuevo que se pueda estar generando y que aparece luego en esas encuestas de población activa, lo que está apareciendo a la vez es una pérdida brutal de la calidad del empleo. Se está sustituyendo empleo fijo por empleo temporal, está empleo, empleo prácticamente sin derechos, empleo. Quiero decir, ese no es el objetivo. El objetivo es garantizar sostenibilidad también en, en los empleos y en las contrataciones. Bueno, creo que vale, porque. ¿eh? Está bien. Venga, Agur.